Les damos la bienvenida a la programación de abril de estos 10 años del Teatro Nescafé de las Artes. Este 2 de abril comenzamos el mes con Las Migas, una banda de mujeres proveniente de España que traen una refrescante propuesta musical, donde el flamenco se mezcla con distintos ritmos sin ningún prejuicio. El 3 de abril vuelve a Chile, en el mejor momento de su carrera, el bailador español Eduardo Guerrero, esta vez con su nuevo espectáculo, Guerrero, ganador del Premio del Público del Festival de Jerez. Más de 100 funciones llevan ya los adorados Viejos de Mierda, que vuelven nuevamente a nuestra sala desde el 4 al 7 de abril. Tomás Vidiella, Jaime Badel y Coco Legrand los esperan para reírse juntos. Jorge Drexler llega a nuestra sala este 8, 9, 10 y 11 de abril en una gira llamada Silente, donde el cantautor uruguayo nos muestra las canciones tal como llegaron al mundo. Este 16 de abril, Quilapayún celebra los 50 años de su disco Basta y con esto da inicio al ciclo de Dulce Patria de Radio Cooperativa. Un clásico de Semana Santa llega a nuestra sala con Jesucristo Superestrella. 50 años tiene ya este musical que esta vez reúne a más de 45 artistas en escena, este 19 y 20 de abril. El pensamiento, la reflexión, son partes importantes de estos 10 años del Teatro Nescafé de las Artes. Es por eso que el 23 de abril recibimos al Premio de Ciencias Exactas el profesor José Massa con su conferencia Marte, la próxima frontera. En nuestro ciclo de transmisiones del National Theatre Live, esta vez nos encontramos con Antonio y Cleopatra, la tragedia de Shakespeare llena de pasión, política y poder, el miércoles 24 de abril. Del 25 al 30 de abril volvemos a recibir en nuestra sala Inédit, el festival de cine y documental musical que ya cumple 15 años, trayéndonos las mejores piezas de este género. Como ven, esta fiesta de celebración continúa. Acompáñenos en abril con esta tremenda programación.